A quienes nos están acompañando aquí en el estudio y a través del canal, muy agradecidos por su presencia. Este programa también está siendo transmitido por las plataformas de YouTube, Facebook, Hoy con Octavio TV y en todos los dispositivos móviles con formato HD y en Mash Media Digital con cobertura internacional. Hoy, queridos amigos, en Una Vida, Una Historia, tenemos un invitado muy especial. Se trata de uno de los compositores que quizá más se han destacado en el medio artístico. Esto debido a sus extraordinarias interpretaciones, a sus maravillosas composiciones, las cuales han sido reproducidas por los más afamados cantantes internacionales. Y se trata nada más ni nada menos que del maestro Roberto Belester Quevedo y Gómez. Roberto, muchas gracias por atender esta nuestra invitación, la cual hacemos a través del sistema Zoom. Cuéntanos, te damos la cordial bienvenida, ¿desde dónde estás en estos momentos? Estoy saludando desde la Ciudad de México, donde radico, con mucho gusto. Saludo a tu auditorio, con mucho corazón. Muchas gracias, Roberto, tú siempre tan gentil, sencillo y complaciente con todos nosotros, que te seguimos y te perseguimos deseosos de conocer algunas anécdotas de tu vida personal. Te comento, Roberto, que este segmento de Una Vida, Una Historia, más que presentar los compositores, cantantes u otros artistas, nuestra misión es llegar un poco más a su parte humana, de cómo ha sido su vida personal, cómo ha sido su vida familiar, las anécdotas, que nos cuenten una parte importante de ese ser humano que se esconde entre las letras, las canciones, las artes, para que este público que los aclama o los desconoce pueda conocerlos y acercarse más a ustedes. Vamos a pasar, mi querido Roberto, a una parte de tu vida personal. Tengo entendido que naciste un 16 de marzo en la localidad de Arenal de Gómez, situada en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Guerrero, México. Participanos de esa vida familiar, de tus padres, de tus hermanos, de quienes conformaron esa maravillosa familia que dio al mundo tan extraordinario compositor. Que sí, mis padres, don Santiago Quevedo del Río y Disnarda Gómez Coria, fueron mis padres. Que estén en gloria estén, porque ya no están conmigo, desgraciadamente, pero siempre los recuerdo todos los momentos que convivo, que vivo, y siempre están presentes. Mis dos hermanos, Arturo y Emeterio, que le decimos Eddie de cariño, ya también se me adelantaron, pero viví una infancia muy bonita en mi pueblo, muy humilde, donde todos somos iguales, los amigos, la gente. Ahí no había envidia, ni coraje, ni nada. Todo estaba bien. Me gustó mucho vivir esa época. Pero aquí estamos. Bueno, tengo entendido que tú, a muy temprana edad, creo que corría por allá el año de 1970, saliste de Arenal de Gómez y te dirigiste a vivir a la ciudad de Acapulco. Allí estudiaste tu preparatoria y a la vez te uniste a varios grupos musicales. Quiero hacerte una pregunta, mi querido Roberto. ¿Cómo un chico de esa edad alterna sus estudios, los cuales, vale destacar, tuvieron grandes reconocimientos, vive la vida bohemia sin alterar en ningún momento las enseñanzas de sus padres, sin descarriar la vida normal, general y lógica que tú en estos momentos tienes también? Pues ya entonces, en ese entonces, yo terminé la secundaria, pero ya lo musical ya lo traía, ya estaba componiendo canciones. Y fue cuando, estando ya terminando la secundaria, me grabó un grupo musical de Guerrero que se llama el Grupo Caribe, que grabó mi primer canción, que se llama Silencio, con tan buena suerte que fue un éxito, tal vez a nivel local, pero funcionó muy bien. Y yo seguí estudiando la prepa, donde me encuentro de compañeros de estudio al grupo Los Llones, que eran los hermanos Aibar,
Johnny, Joaquín y Bruno, ellos empezaron a armar el grupo Los Yonix y yo fui quien les acercó temas y les dije, yo compongo, tengo temas que podrían funcionar en esto que están ustedes armando, que se hizo una mancuerna muy importante porque pues empezaron a grabarme Los Yonix desde ese entonces hasta haberme grabado alrededor de 25 canciones, imagínate, muchas. Maravilloso, supremamente interesante. Y eso es bueno que lo entiendan todos los jóvenes que están en estos momentos viendo el programa. Pero algo más sorprendente es que se te conoce como Roberto y ese no es tu nombre de pila. ¿De dónde te nació la idea de usar este nombre de Roberto como tu nombre artístico? Bueno, lo que pasa es que Belester fue el nombre que me puso mis padres por mi abuelo Belester Gómez. Y cuando murió el otro abuelo, que era de por el lado paterno, dije, yo mismo me voy a poner Roberto Belester. Como tratando de acomodar un nombre artístico, porque ya tenía yo eso. Y pues hasta la fecha ya Roberto Belester se conoce como Roberto Belester, pocos conocen el apellido Quevedo Gómez, pero sin embargo yo trato de aclararlo siempre. Mi nombre original es Belester Quevedo Gómez. Bueno, mi querido Roberto Belester Quevedo y Gómez, tú eres una persona con unos maravillosos dones y extraordinarias musas para escribir canciones que lógicamente han despertado tantos sentimientos y que continúas haciéndolo alrededor del mundo romántico. ¿Por qué te inclinas a estudiar medicina? Cuéntanos acerca de esa decisión y que dejaste truncada en el primer año. Sí, claro, estando en la prepa, pues yo ya tenía, incluso entré al bachillerato de químico biólogo porque pues ya era algo que traía de familia, que ya me decían, tú vas a ser médico, tú vas a ser médico, y ahí me la llevé, y claro, se abrió la escuela de medicina y yo entré, un año estudié medicina porque pues ya era prácticamente algo que debía yo. Sin embargo, le di a entender a mi madre, que es con quien yo estaba, que mi carrera, pues, realmente era la música, que me costaba mucho trabajo asimilar el estudio y que yo me la pasaba más componiendo y. Bueno, Roberto, saliste de la comodidad familiar para buscar futuro en la Ciudad de México, nuevos horizontes. Te pregunto, ¿sentiste plena satisfacción de la decisión tomada? ¿Qué actitud tomó tu familia? ¿Qué dijeron tus padres? ¿Cómo fue la recepción de tu talento por parte de los promotores a quienes tú acudiste? A partir de ahí tuve que salirme del pueblo, de mi entorno, para visitar la Ciudad de México, para poder promover mis canciones. Y con tan buena fortuna que tuve mucha aceptación y mi madre se dio cuenta que no me equivoqué. Queridos amigos, estamos en Hoy con Octavio Presenta, conversando con el compositor Roberto Belester Quevedo Gómez. Vamos a ir a un mensaje social y ya regresamos. Ustedes no se muevan. Mi nombre es Yamila. Tengo 7 años y tengo cáncer. No me crecía el pelo, lo tenía viejo, rizo, y después, cuando llegué aquí, se me fue el pelo. Me tengo que pusir esto para que no me vean con el pelo. Es la tercera vez que ella enferma de leucemia. Nos cambió nuevamente la vida. Si estuviera en las manos de uno decir, te doy mi vida para poder salvar la tuya, y uno no puede. St. Jude Children's Research Hospital lucha todos los días para salvar la vida de niños con cáncer y otras enfermedades terminales. Tú puedes ayudar a St. Jude a salvar la vida de niños como Yamila. Por favor, llama ahora mismo y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude por solo $19 al mes. Sus ojos me dicen que hay esperanza, que ella
va a superar esta prueba. Por tercera vez, pero la va a superar. Las familias nunca reciben una factura de pago de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje o alimentación, porque lo único de lo que una familia debe preocuparse es ayudar a sus hijos a vivir. Quiero decir gracias, St. Jude, por este amor y por esta esperanza. Por favor, no esperes más. Llama ahora mismo. Regresamos a Hoy con Octavio Presenta, conversando con el compositor Roberto Ballester Quevedo y Gómez. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Roberto, tú eres un compositor con más de 50 canciones escritas. Y lo que es más importante, no solo escritas, sino interpretadas por innumerables cantantes de reconocido renombre. Como podemos nombrar a Cristian Castro, la mamá de él, Verónica Castro, Lucero, Marisela, Los Ángeles Negros, El Grupo Indio, María Sorté, en fin, no pararíamos de mencionar nombres de cantantes. Y además, tú has sido reconocido a nivel nacional e internacional. Pero hay un reconocimiento que merece la ocasión para mostrárselo a nuestro público y que lo hace muy especial. Es el que te hicieron en tu pueblo natal, Arenal de Gómez. Cuéntanos de ese reconocimiento tan especial y que lo elaboró el escultor Miguel Ángel Rivero. Con mucho gusto, yo estando en el consejo directivo, se me acerca el escultor Miguel Ángel. Él ha hecho muchísimas esculturas muy importantes, entre ellas la de Martín Urieta, nuestro presidente, y me dijo, ¿por qué no tienes una escultura tú? Le digo, no, pues yo nunca he sido requerido, pero ya cuando se habló con las autoridades, el gobierno y fue cuando se acordó que me hicieran una escultura. Entonces me pidieron cómo quería yo esa escultura. Le dije, mira, yo empecé en mi pueblo cantando con mis amigos en una banca, sentado en una banca con mi guitarra. Y así fue como me tomaron las fotografías y así se quedó. Ya habrá oportunidad que las pasemos por ahí, las fotos de la escultura, donde todo el mundo va a tomarse la foto clásica ahí en el pueblo. Y es parte de la vida de Arenal de Gómez. Roberto, mencionábamos hace unos momentos algunos de los muchos cantantes internacionales que interpretaron tus canciones o que interpretan en este momento tus canciones, Ya que amor, Ya que desamor, Entrega, Desprecio. De todo esto se enmarca en tus éxitos musicales. Cuéntanos, ¿cuál es la musa que mueve a Roberto Ballester? Siempre ha sido la mujer. Me acuerdo yo que cuando estaba chiquillo, joven, antes de ser ya adolescente, pues mi musa era mi tierra, mis palmeras, mis ríos, el mar. Pero ya cuando una mujer se atravesó por mi camino, ya empecé yo a escribir definitivamente para la mujer y me di cuenta la maravilla que es ese ser. Y lo vi desde mi madre hasta mis hijas y una nieta que tengo esa maravilla de ser un fan de las mujeres. Efectivamente, Roberto, mujer, la palabra que encierra lo más hermoso de la creación. Pero, ¿por qué no nos cuentas acerca de ese primer amor? Esa primera mujer que le movió el piso a Roberto Ballester y le llevó a escribir su primera y exitosa canción. Sí, la primera novia que tuve, pues ella fue la que me inspiró la primera canción precisamente que se grabó, porque ella aceptó a Roberto Ballester tal y como era un chavillo, jovencito, con muchas ilusiones, con muchos sueños. Sin embargo, al cabo del tiempo, pues la misma distancia nos separó y ya cuando regresé, pues ya estaba ocupado su corazón. Y de ahí nació la canción que me grabaron. Y sin embargo, pues yo, sin rencor, siempre la recuerdo con mucho cariño. Bueno, eso es lo que sucede a veces en la juventud, mi querido Roberto. Pasemos a un tema supremamente interesante. Lupe Esparza, quien es más conocido como Bronco, recibió de ti varios temas y eligió para su disco Salvaje y Tierno tu canción Nunca Voy a Olvidarte, la cual inclusive la interpreta con Cristian Castro. Y voy a pedir que corran una parte de ese video
Y dejo en claro que después de esto, Cristian Castro la cantó en forma de balada y ha sido el tema más importante de la carrera de Castro y se le denomina el éxito de Cristian Castro, sin saber el público general que tú fuiste el que la escribiste, la música y la letra de la canción que interpreta. Vamos a correr el video. Pero esté donde esté, nunca voy a olvidar. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Es indiscutible que Nunca Voy a Olvidarte es una de las interpretaciones más escuchadas en la actualidad. Pero, Roberto, tú perteneces a la Sociedad de Autores y Compositores de México y te une mucho la amistad con el presidente de la sociedad, Martín Urrieta. Después te voy a comentar por qué traigo a Martín Urrieta a colación en esta conversación en Hoy con Octavio. Y te voy a pedir que nos cuentes de esa amistad, pero por favor, ahora, después de este mensaje social. Queridos amigos, no se muevan, porque nosotros ya vamos a regresar con Roberto Ballester desde la capital mexicana. En Una Vida, Una Historia, con el gran compositor Roberto Ballester Quevedo y Gómez, y gracias a ustedes por estar acompañándonos. Roberto, antes del corte social conversábamos acerca de tu afiliación a la Sociedad de Autores y Compositores de México y esa estrecha amistad que adicionalmente te une al presidente de la sociedad, el señor Martín Urrieta. Y como te comenté, posteriormente voy a explicar, para que lo sepan los radioteleaudientes, ¿por qué traigo a colación esta charla, tu relación con el señor Martín Urrieta? Háblanos de él, por favor. Y claro, con mucho gusto. Martín Urrieta, de hace más de 35 años que nos conocemos, es padrino de mi hija Carmen, que es la más chica de mis tres hijos. Y bueno, la segunda, porque el más chico es Roberto. Hicimos una gran amistad y hasta la fecha, como el destino nos juntó y entramos juntos a trabajar en el consejo directivo. Él como vocal, después se hizo vicepresidente y ahora es el presidente ya de la Sociedad de Autores. Hizo la asociación de Armando Manzanero. Y estamos muy unidos, muy cercanos y hay mucha confianza. Y yo tengo mucho que aprenderle a él, es un gran compositor a nivel internacional. Y sus canciones ya quedaron para siempre en el mundo. Efectivamente, Roberto y queridos amigos, yo traje a colación la amistad de Roberto Ballester con Martín Urrieta, quien es el actual presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, puesto que están trabajando ellos dos mancomunadamente para acabar con la injusticia moral. Hablo de esa injusticia que se tiene con los autores y compositores, puesto que en los medios se habla solo del éxito de tal o cual cantante, pero no se exalta al compositor, no se exalta la labor de ese escritor, quien es quien a través de su pluma, quien a través de su talento, ha compuesto las canciones que interpretan tal o cual cantante y le dan a él el éxito social. Háblanos de ello, por favor, Roberto, y de lo que ustedes han logrado con ese mancomunado trabajo. Claro que sí, en el Consejo Directivo siempre luchamos por defender el derecho de autor de todos los compositores, que ahí están inscritos más de 30,000 autores. Pero ya viene prácticamente de vicios de toda la vida de mencionar una canción de Vicente Fernández y están cantando una canción de Martín Urrieta. Y es lo que nosotros no entendemos, porque se llevan unos segundos para mencionar al compositor y se llevan minutos hablando de otras cosas. Sin embargo, pues en televisión ya logramos que se ponga el nombre del compositor, que le den el crédito que se merece, porque es lo más justo, el crédito moral.
porque nosotros estamos para tener la mejor cobranza y la mejor distribución, pero el crédito moral es muy necesario para que se conozca el compositor. Maravillosa y justa labor la que está realizando Roberto en compañía del presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, en beneficio y reconocimiento justo de quienes dan vida a las historias interpretadas por los cantantes. Ojalá repercuta en todo el mundo y en los medios radiales. Pero pasemos a otro tema, mi querido Roberto, es el que tú te encuentras invitado por Onan Art y su presidente, el cantautor Fernando Moguel, que es un gran amigo en común, y estarás presentando tus canciones al público de Houston en una gran bohemia. Cuéntanos de ello. Que sí, tenemos planeado hacer una bohemia como lo hemos hecho en otros lugares, como en Los Ángeles, como en Las Vegas, como en muchos lugares en México, donde los compositores cantamos nuestras canciones, y es cuando ya la gente nos ubica, cuando estamos cantando y están coreando éxitos como Nunca Voy a Olvidarte, Escondidas. Ellos no sabían quién las había compuesto. Entonces ahí es donde ya se da a conocer el rostro del compositor, y eso para nosotros vale mucho, y pensamos hacerlo por toda la Unión Americana. Gratísima sorpresa que nos traerás a Houston, lógico, y más que te va a acompañar tu hijo Roberto, quien se encuentra siguiendo tus pasos, y además él venía debutando con el conocido grupo musical Los Caballeros Románticos. Está preparando su disco como solista y ya tiene temas con la banda ejecutiva, donde está sonando un éxito de él que se llama Te Encontré. Está sonando muy fuerte, entonces ya él va agarrando su paso solito. Sin embargo, procuro que andemos juntos porque él canta conmigo y me acompaña. Entra acordeón o piano y yo con la guitarra y buscamos un bajo y así. Armamos una bohemia acústica muy bonita, que ya les tocará verlos allá. Realmente tenerlos en Houston va a ser un privilegio para nosotros, y te damos las gracias por habernos colocado esta ciudad en tu itinerario de viaje. Precisamente, querido amigo, Fernando Moguel ha querido enviarte, a través de Una Vida, Una Historia, en Hoy con Octavio Presenta, un saludo especial para ti, y dada la amistad que les une, voy a correr ese video, por favor. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Fernando Moguel, productor de Onan Arts. En esta ocasión, muy especial para mí, para mandarle un gran saludo a mi hermano, a mi amigo, Roberto Belester, gran compositor internacional, en las voces de Marisela, Bronco, Cristian Castro, los Jonix. Caray, ¿cuántos temas no ha escrito mi gran amigo del alma, Roberto Belester? Roberto, te estamos esperando en Houston para que con tu voz vengas personalmente a regalarnos las composiciones que has creado para tantos artistas internacionales. Estamos pues aquí esperándote, mi hermano. Te mandamos muchos saludos y que todo vaya muy bien. Hasta luego. Saludos, Fernando. Te agradezco mucho porque tú eres el causante de que vayamos a Houston y el causante de que tengamos esta entrevista, que quiero que la gente sepa quiénes somos los compositores. Fernando Moguel te quiere y te admira mucho, mi querido amigo. Bueno, entre tantas cualidades y calidades humanas y profesionales, ¿cómo se define Roberto Belester? Yo me gusta mucho lo que hago porque, como lo dije antes, no me equivoqué en elegir profesión. Yo puedo estar todo el día metido en el estudio con mi hijo, pero realmente el que me gana es él, porque él está muy, es muy apasionado. Él toca todo y hace los arreglos y todo. Ya estamos, acabamos de preparar en esta pandemia un disco donde yo canto mis canciones, pero incluí temas nuevos y temas que ya se grabaron con otros artistas. Pero lo que queremos es que la gente tenga un recuerdo de su amigo Roberto Belester, señor. Y todo el tiempo estamos creando. Ya no compongo como hacía antes, que producía demasiadas canciones. Pero sí, siempre estoy preparando cosas nuevas y buscando ideas y artistas que pueden tener, que tengan posibilidad de ser alguien. También buscamos siempre. Roberto, no quiero que se me quede en el tintero para contarle a nuestros radio teleaudientes que una de tus canciones tuvo nominación en los Grammy, y se trata de esta canción, No Me Da Pena Llorar, que era interpretada por los Freddys. Escuchemos una parte de esa bella canción que escribiste.
mi mejor amor se ha ido y me siento mal herido. Vengo buscando consuelo, pues sé que cuento contigo. No me da pena llorar, ella vale mi tristeza. Así es. Los Freddy's era un grupo que yo admiré desde que estaba en la banca de mi pueblo cantando, y cantamos sus canciones de los Freddy's, y dije yo, qué grupazo, qué, muy admirador. Todo mi grupo de amigos admiramos a los Freddy's. Incluso aprendí a tocar la guitarra con canciones que ellos cantaban, y nunca imaginé que el destino me llevaría algún día a que me grabaran tantas canciones los Freddy's, que me hiciera amigo de ellos, que me llevaran a estar nominados al Grammy con una canción mía. Eso es increíble, porque los sueños se hacen realidad, me di cuenta. Qué bonita frase. Los sueños se hacen realidad cuando se desean fervientemente. Jenny Rivera fue una de las intérpretes de tus canciones que le dieron éxito a esta maravillosa voz y que hoy lamentamos en el mundo su infausta desaparición. Sí, claro, Jenny Rivera junto con Marisela hicieron un dueto en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California, y esa canción a escondidas ha dado un gran resultado, porque mucha gente la ha hecho suya, la ha hecho propia, porque son cosas de la vida real, y ha dado la vuelta viralmente, donde quiera la traen la canción, y ya ese video es uno de los éxitos que pueden encontrar en YouTube. Precisamente, Roberto, vamos a correr un pedacito de esa interpretación de estas dos grandes intérpretes, Jenny Rivera y Marisela, en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California, con tu canción A Escondidas. Te invito a que la veamos. Aunque sea escondida, pero maravillosa, maravillosa la interpretación de la canción Escondidas, letra y música del compositor Roberto Ballester, a quien estamos entrevistando el día de hoy. Roberto, muchas personas escuchan la canción, de pronto la hacen suya, pero ¿qué y cómo se movieron esos sentimientos de Roberto Ballester para escribir este tema musical? Sí, bueno, la historia de Escondidas, pues como se oye, es un triángulo, donde don Nacho Morales, que era el productor de ella en ese entonces, de discos IM, le propuso a ella qué te gustaría cantar, porque estaba la época muy difícil de decir las tan crudas realidades. Sin embargo, Escondidas, pues se me ocurre escribirla pensando que yo era una dama cantándole a la pareja, y diciéndole que lo aceptaba como era, como sea, pero que aunque sea escondida, se vieran. Esa es la realidad de la canción. Es muy interesante conocer la posición que toma un compositor para darle vida a una historia, meterse en los zapatos de un amante, de un infiel, de una mujer, o de quien sea la inspiración para escribir. Sabemos que Roberto Ballester es una persona muy ordenada en su vida, duerme las horas necesarias, no fuma, es un hombre muy casero, sumamente responsable, pero ¿qué le gusta comer a Roberto Ballester? Yo soy fanático de la carne asada, aunque soy costeño de la costa, de allá del estado de Guerrero, pues también me gusta mucho comer mariscos, de todo, pescados, ostiones, todo lo que se pueda, cócteles, todo es rico. Y lógicamente lo acompañas con un traguito tradicional de tu whisky Bucanas con agua mineral, que es el delirio, ¿cierto? Claro que sí. No, eso no puede fallar. Siempre y cuando estemos juntos todos los amigos. Pues brindaremos muy pronto aquí en Houston, Roberto, y será un placer tenerte. Alguien me contaba que en tu juventud eras un joven perseguido por las chavas, fiestero, mujeriego, y a quien le rodeaban las chicas lindas. Te pregunto, ¿continúas todavía con esa misma suerte? Pero ahorita ya estoy controlado, ya ahorita ya no puedo, porque si no, la mamá de mis hijos ya no dejaría. Mis respetos a tu señora, quien debe cargar la carabina diariamente para alejar a millones de admiradoras que aman a Roberto Ballester. Le enviamos desde aquí a tu señora un respetuoso triple abrazo, y para cada uno de tus hijos, y cariños a tu nieta.
Roberto, queremos agradecerte desde el fondo de nuestro corazón el tiempo que nos has brindado para conocer algunos aspectos de tu vida personal. La vida personal de tan gran compositor y cantante. Pero no te nos vayas todavía. Queremos pedirte, nos obsequies, ya que vemos que tienes allí tu guitarra, esa canción que ha despertado conciencias, alentado sentimientos y unido corazones. ¿Te parece? Con gusto les voy a cantar la canción que ha dado la vuelta al mundo y que con mucha satisfacción, cuando la canto en show, donde quiera que vaya, todo el mundo se la sabe y la canta conmigo. Mi canción se llama Nunca Voy a Olvidarte y dice así. Junté lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor, pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte, si no tienes amor. A mí no me importa, yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Nunca voy a olvidarte. Queridos amigos, la voz del autor y compositor de Nunca Voy a Olvidarte, Roberto Belester Quevedo Gómez. Roberto, infortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. El productor me indica que el tiempo que tú nos asignaste para esta charla está llegando al final, puesto que tienes que atender unos compromisos previos. Y por eso, este tiempo que nos has regalado lo valoramos y lo agradecemos infinitamente. Gracias, maestro. Ya queremos que vengas a Houston para disfrutar de una velada maravillosa en compañía de Roberto, tu hijo, y de tus canciones. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Hoy con Octavio Presenta, Una Vida, Una Historia. A ustedes, queridos amigos, quienes nos acompañan aquí y quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. No permitas que nada ni nadie en el mundo altere tu felicidad ni trunque tus sueños y aspiraciones. Hasta la semana entrante, en que en Hoy con Octavio Presenta traemos una nueva historia de alguien especial. Nos despedimos, queridos amigos, con esta interpretación, Así te quiero yo, del maestro Roberto Belester Quevedo Gómez, quien nos contó parte de su vida y a quien tendremos en la ciudad de Houston, en compañía de su hijo Roberto, en una bohemia sin igual. Estén atentos a la fecha. Chao, chao. Hasta una próxima oportunidad. Venga. Así te quiero yo, inocente y sencilla. Ocupas un lugar importante en mi vida. Yo necesito amor. Tú me amas sin medida. ¿Qué quiero de la vida? Si mi vida eres tú, yo soy el que ha triunfado. Me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo me lo entregaste a mí. Y yo sembré en tu alma la semilla escondida, donde nació el retoño.